Mi gente linda, nueve y treinta y dos minutos de la mañana. Bienvenidos a este programa, tu programa, El Sur Despierta, a través de la sintonía 106.7 y también a través, por supuesto, de todas nuestras plataformas, redes sociales, como puedes ver comprado por aquí, Sur FM Fuerteventura. Bienvenidos, bienvenidas a este programa titulado El Sur Despierta, o nombrado El Sur Despierta. Bienvenidos al programa. Mil del Sur Despierta. Bienvenidos, bienvenidas. Si te has incorporado hoy a este espacio que dura desde las 9 y media de la mañana hasta las eh, 12 del mediodía aproximadamente casi siempre. Hay veces que un poquito antes, hay veces que otras veces un poquito más tarde, etcétera, etcétera. Hoy no tengo vaso de agua, hoy no, porque hoy es lunes. Y, y recuerda, y si no lo sabes, te lo digo yo. Los lunes ni las gallinas ponen huevo. Ya te lo estoy diciendo así de claro. Ni las gallinas, oye, de verdad, ni las gallinas ponen huevo, así que... Eh, los lunes es el día también de los zapateros, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidos a todos, a todos ellos, ¿no? Lunes, día 28 de octubre, se nos va a octubre, este mes, esta semana es la última semana del mes de octubre. Sí, es la última ya, se acaba octubre y llega noviembre, penúltimo mes del año. Se nos ha pasado el año volando, no sé si a ti, pero a mí se me ha pasado volando, sobre todo desde el mes de marzo en adelante, ¿verdad? Se me ha pasado, vamos, increíblemente rápido. No sé si a ti también, si sí, no, no lo no, no sé. Así que eh, espero que me lo hagas saber en los comentarios. Hoy tenemos un programa cargado de, de cultura, de, de, de fe, de religión, de, 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 de valores, llámalo como tú quieras. Porque hoy tenemos el espacio a las 10 de la mañana de Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor de Vida Nueva. Y después también a las 11 de la mañana, a las 11, que no las 11, ¿verdad? Muy distinto, muy diferente. Se pronuncia igual, pero se, se escucha de manera distinta. Las 11, que no las 11. Eh, tendremos el espacio de Ella te un Cantar. Eh, tendremos la parranda Acebuche. Acebuche, a, a Acebuche. Creo que, creo que. Sí, sí, sí Discúlpame porque la verdad que. Eh, yo creo que sí, que es Acebuche. Eh, hace eh, además, estoy tirando para Porque claro. Hay, hay un hay un fallo gordo hay un fallo gordo sí hay un fallo gordo que es que eh, no debo de tirar tanto de memoria porque claro después me olvido después me olvido y claro es, es lo que es lo que tengo que muchas veces se me va el santo al cielo y, y, y no y no no coordino no y no coordino y es lo, lo peligroso este de un cantar hoy es la palabra chavoco no hace buche chaboco ¿eh? yo sé yo sabía que algo algo de eso era verdad Cristo te pido mil mil disculpas hoy eh, vengo a hablarte sobre todo de lo que hemos realizado este pasado fin de semana porque este pasado fin de semana viernes sábado y domingo hemos retransmitido o hemos transmitido, o hemos aquí solo hemos decidido. Hemos dado, vamos a dar partido, vamos a darlo. ¿Dónde lo dan? En el sur FM. Bueno, pues hemos retransmitido, es como es la palabra que hay que usar, transmitido en los partidos. En principio, en categoría el viernes, categoría Alevín y categoría Cadete, ¿verdad? Y después el eh, sábado retransmitíamos el partido de benjamines y ayer domingo terminamos terminábamos con el partido de le esta semana, ¿qué es lo que vamos a transmitir o retransmitir? Porque ya, oye, el otro día me dijeron, oye, el para cuándo? Oye, el fue el domingo, ¿verdad? Pero, oye, eh, ya digo, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir poquito a poco y sobre todo con, con calma y con buena letra, que cuando vayamos a... lo, lo lo, lo, lo complicado era comenzar, ¿verdad? Ya hemos comenzado, ya no vamos a parar, es decir, vamos a seguir, seguir transmitiendo partidos y demás. ¿Qué partido vamos a transmitir este fin de semana? Bueno, pues esta semana te lo diré eh, en día venidero, porque claro, hay que mirar el calendario, muchas veces, si no lo sabes, ya te lo digo yo, cambian las horas, cambian los días, etcétera, etcétera. Por tanto, hasta que no tengamos entre el martes y el miércoles seguro qué partido vamos a poder emitir. Pues no te lo puedo traer, porque te puedo, hoy te podría decir: Mira, vamos a transmitir eh, el, el cadete interinsular, y a lo mejor no puedo, porque por ejemplo, el sábado, día 2 de noviembre, no voy a poder eh, transmitir ningún partido, por lo menos de, ni de mañana ni de tarde, ¿no? Así que, eh, y de noche, pues no, no, no lo sé todavía. Pero eh, quiero comentarte eso, que, que, que nosotros vamos a seguir transmitiendo los partidos de, de, de fútbol, ¿vale? No, no es que esto haya sido cosa de un día, no. Esto es un no parar, ¿vale? Es decir, ha, ha comenzado y vamos a seguir toda la temporada. Así que claro, ya te lo digo Desde de antemano, ya te digo que el, el, fútbol por, el fútbol, por lo menos, el fútbol está asegurado que vamos a seguir toda la temporada. Estamos pendientes también para eh, poder... Eh, participar, poder hacer algunas conexiones de balonmano, porque eh, ahora te diré también de balonmano, que la editorial también va para ellos, eh, porque tenemos una gran suerte aquí en Morrojable, tremenda, tenemos unas campeonísimas aquí en Morro, y la verdad que es para felicitar y por eso es la editorial también va para ellas en el día de hoy, eh, balonmano, que queremos acercar al atletismo, queremos ir a, a cubrir la gran mayoría de modalidades deportivas, sobre todo y vuelvo a repetir e insistir con esto, con la base de juveniles hasta, hasta abajo, ¿verdad? Sobre todo con la base. Eso no quita, no, ¿verdad? No 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 empaña o no quiere decir que eh, el regional o el preferente y tal estén reñidos y a lo mejor algún día la hagamos algún partido. No quiere decir que no. Vale, lo podemos hacer. Al igual que la lucha, la lucha canaria, porque estarán preguntando ahí, David, la lucha. Porque también lo pueden decir, la lucha también. La lucha también queremos eh, estar en la lucha y, y demás. Pero solo hay un David, eso tienen que tenerlo claro, ¿verdad? <laughs> hay un, un solo David con sus davises por aquí, ¿no? Y sus satélites, ¿verdad? Y, y también hay, hay, bueno, gente que está, está con nosotros y tal. Y poquito a poco vamos a ir intentando pues, ampliar esa, esa, ese espectro, ¿verdad? De, de, de manos, de, 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 de pies, de ojos, ¿verdad? Y poder eh, transmitirte mucho más contenido del que estamos haciendo actualmente, que yo creo que estamos haciéndolo eh, de manera eh, ordenada, de manera... Pausada, a lo mejor hemos tardado más de lo que me hubiese gustado transmitir un partido con la calidad que yo creo que te merece. Incluso ayer estaba viendo la señal, y la señal es buena, la calidad es buena, pero para mí por lo menos decía, tiene que, tenemos que vivir con mucha más calidad todavía. Fíjate tú como tú, yo soy muy exigente conmigo mismo, y sobre todo muchas veces me exijo más y me exijo más y me exijo más, y yo creo que tenemos que seguir mejorando. Está bien la señal como llegó. Pero eh, yo creo que tenemos que seguir mejorando. Al igual que este sonido que estamos ahora retransmitiéndote, ¿verdad? O emitiéndote. Te estamos dando un sonido que yo creo que este sonido sí es el que tú te mereces. Porque antes había un ruido y tal. Y mira que me lo decían. Pero hasta que uno muchas veces no da con la tecla y tal. O no se pone firmemente a escuchar bien y tal. Pues al final... Eh, la encharca, ¿verdad? Por no decir otra palabra. En cuanto a la actualidad, ¿verdad? El viernes pasado me quedé perplejo, pero perplejo de verdad por el caso de Rejón. Sí, el caso de Rejón, que a Rejón, Rejón es un político a nivel nacional, salió a la palestra con Podemos, fue un fundador del partido de Podemos y ahora lo, lo han acusado de eh, violencia, violencia, violación, lo han acusado a, a Rejón. Eh, de, de... de Lo diré, lo diré algún día. Eh, porque claro, muchas veces el cerebro humano, a ustedes no lo, no lo entiendan, que no lo crean que diga, muchas veces está, está pensando una cosa y como está buscando otra, te bloquea. Eh, Íñigo Rejón Dimitió como portavoz de Sumar, ¿vale? ¿Por qué? Es porque eh, a Íñigo Rejón lo acusan, ¿verdad? Lo acusan de... Eh, Violencia, violación. Con eh, fuerza y demás. Bueno, o, bueno, además, eh, seis mujeres han dado ya su testimonio sobre Rejón en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás. Cristina Fallarás es quien eh, ha denunciado, ¿verdad? Desde la dimisión de Rejón, la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás ha publicado otros cinco testimonios de mujeres que afirman haber sufrido violencia machista por parte del político ex político madrileño. La periodista Cristina fallaz ha publicado a través de su cuenta de Instagram un total de seis testimonios de mujeres que aseguran haber sufrido violencia machista por parte de Íñigo Rejón. Perdón, la, la periodista fue quien lo, quien saltó este caso. Oye, y sobre todo, hay, hay, tengo que decir una cosa muy clara. Eh, sobre todo porque, claro, estoy... Ya te lo he dicho, estoy estudiando periodismo y, 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 y en periodismo eh, hay veces que te voy a traer cositas que, de lo que estudiamos, ¿no? Eh, estudiamos de que, y esto lo he dicho muchas veces, el, el, los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos denunciar muchísimas cosas y pues, se puede caer... Pues, vamos, puede ser como un castillo de naipes. Cuando tú denuncias algo públicamente, date cuenta cómo puede ser de fuerte un medio de comunicación, porque puede ser fuerte, porque, porque, porque claro, eh, eh. Es decir, tú lo escuchas y tal. Cuando nosotros dábamos el pasado jueves la noticia hasta de que se puede fusionar el barranco del el colegio del ciervo con el morrojable 2, ¿verdad? Y aquello fue una, un cóctel de, de, de relojería, una bomba de relojería. Es decir, aquello fue un hervidero de llamadas, de, llamada, de, de, de mensajes. Eh, y el viernes entraba la presidenta de FIMAPA, Grime, aquí con nosotros, y daba sus explicaciones y hablaba, esto y lo otro. Lo otro y, 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 y ha seguido siendo un hervidero. Y, y, y date cuenta la fuerza que tiene que eh, se destapaba ese caso, lo destapaba la, la periodista Cristina Fallarás y ha conseguido un total de seis testimonios más. Yo lo que digo, y lo digo es totalmente, es decir, en serio porque, claro, eh, yo, como te comentaba ahora, somos el cuarto poder, los medios de comunicación pero muchas veces hay que tener cuidado con esa información. La información es poder, es mucho poder, es cierto, pero muchas veces tienes miedo eh, de poder dar ciertas informaciones o ciertas eh, o decir ciertas noticias porque puede tener una repercusión o una consecuencia, ¿verdad? Detrás de cada de cada información, ¿no? Y ahora pues eh, cuando han denunciado esta este a este político, a Íñigo Rejón, pues han salido más testimonios. Eh, en aquel primer mensaje no se habla directamente de Íñigo Rejón, sino de un político que vive en Madrid, un político muy conocido, más tarde se dan las redes las que relacionasen al indignado social, como lo llamaba la denunciante con el ex portavoz de sumar, la denunciante lo tildaba de maltratador psicológico y relataba la dinámica que utilizaba con las mujeres. Pues una vez que se ha desvelado que la entidad de ese político era Rejón, los nuevos testimonios empezaron a nombrarlo directamente o a utilizar sus iniciales. Las denuncias abarcan una amplia línea temporal en la carrera política de Rejón, desde los inicios de Podemos a su paso por Más Madrid. El segundo testimonio afirmaba que su relación con Rejón había costado de unos mensajes a través de redes sociales y de Telegram en los que él la invitaba a su casa insistentemente. Cuando la mujer se negó, este la bloqueó. Un tercer testimonio, la denunciante relataba su relación de cibersexo con el político madrileño y resumía el trato como desagradable y desangrante. Sentí que él ejercía poder sobre mí sin imponer. Sin importarle en absoluto mi persona. Por otro lado, el cuarto testimonio expone el momento en el que Íñigo Rejón se encerró con la denunciante dispuesta a tener relaciones íntimas. La mujer explica que se sentía como una marioneta mientras R. Rejón la desvestía, se drogaba sobre ella o la obligaba a responder preguntas como dime quién eres, dime cuántos años tiene o dime quién soy. Todo ello basado en ese testimonio de esa mujer. El quinto testimonio se sitúa durante el boom de Podemos, que según relata la denunciante. En este, la mujer asegura que esperaba tener una noche eh, de conversación con Errejón, pero que terminó por convertirse en una charla escueta y directa al acto. Recuerda que fue un sexo donde yo no disfruté. Su misión fue, como cuenta la otra chica, el cuarto testimonio satisfacerse de él, según dice el mensaje. Y el sexto y último testimonio recogido por Fallarás asegura haber militado con Rejón hace muchos años y tuvo una relación intermitente con él durante alrededor de un, un año. En ese tiempo, Rejón la invitaba a su casa, donde debía seguir un protocolo estricto de privacidad e insistía en tener sexo sin condón y realizar prácticas sexuales humillante eh, desde aquel primer testimonio la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás se ha llenado de mensajes de mujeres que denuncian machista por parte de políticos y militantes de distintos partidos esta cadena de mensajes provocó que el Instagram eh, de Cristina Fallarás se cerrase que cerrase la cuenta a Cristina Fallarás si bien la recuperó horas después además ha permitido que otras mujeres denuncien como es el caso de la actriz Elisa mulia también víctima de Íñigo R. bueno es la última hora la última eh Noticia que teníamos este, fue el pasado viernes cuando salía esa oleada de denuncias, esa eh, dimisión de Íñigo Errejón. Eh, y bueno, la justicia es la que tiene que hablar ahora. Nosotros aquí en los medios de comunicación podemos hacer un eh, montón de denuncias, podemos decir qué nos parece, podemos decir tal, pero al final la justicia... Es la que determina, ¿verdad? Si al final si sí es cierto, si no es cierto y, eh, y demás. Además, eh, Cristi, Rita, Rita Maestra ha escrito una carta eh, en la cual eh, comenta que descubre episodios que ocurrieron cuando era mi pareja. Así que así ha dicho eh, Cristi, eh, Rita Maestra y eh, Yolanda Díaz y Mónica García re, le mandan un fuerte abrazo. Además, Carmena ha roto su silencio y dice que le parece totalmente horrible. Eh, bueno, eh, ahí está ese, esa última hora, ese acoso machista, lo, lo, que, me, lo que de verdad me hace, me hace gracia, no, porque porque este es un caso para que, para que te da gracia, ¿no? lo que parece muy fuerte, muy heavy, es decir, después van al congreso y ponen la carita de niños bueno, no, no, no han roto un plato y después mira todo lo que pasa aquí, ¿no? Y de la y esto es la punta de un iceberg, como yo digo, de la de cosas que no nos enteraremos, porque muchas veces lo pensamos ¿no? y no lo decimos, es decir, te enteras a lo mejor, déjame ponerme en así, te enteras a lo mejor de una cosa, y, y, y eso es la puntita de un iceberg. Muchas veces decimos, no, es que nos están diciendo esto para que no pensemos en la otra cosa. Son cosas muy heavy, ¿no? Y bueno, y hoy termino esta editorial felicitando, porque no puede ser de otra manera, a las chiquillas de Manolo Alba, ¿verdad? El balonmano, el morrojable virgen del Carmen, que han ganado, ¿verdad? Se ganaron y te voy a leer exactamente las palabras. Que realizaba. Nosotros hemos invitado ya a Manolo Alba con las chiquillas a que vengan por aquí una de las tardes eh, o, o por la mañana, si pueden eh, todos ellos, a sentarse aquí con nosotros y poder hablar y compartir y charlar un rato cómo ha sido ese campeonato. Eh, el pasado eh, sábado, el sábado por el viernes, perdón, por la noche, era cuando ganaban ese campeonato y nosotros lo compartíamos en nuestra en nuestro facebook no en el facebook de, de sur de sur fm eh, lo compartía el entrenador manolo manolo alba que intentaré eh, darte darte rápidamente porque tengo que cambiar aquí eh, son la, las cosas del directo no son 9 y 47 y son las cosas del del directo eh, manolo alba eh, era quien quien lo, quien lo hacía el, el comunicado él el, 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 el es el entrenador de las de las chiquillas del balonmano, morrojable virgen, virgen del Carmen, eh, queremos ver, queremos ver si lo tengo por aquí. Aquí, no lo tenemos por aquí bueno pero ganamos graba las chiquillas regionales eh, de la chi las chiquillas del balonmano morrojable virgen del carmen vamos a intentar eh, encontrarte esa porque claro son tantas eh, publicaciones las que hemos realizado eh, a lo largo de toda esta este fin de semana que ha sido una barbaridad de, de publicaciones que la verdad que la tenemos para abajo para abajo, para abajo el, el comunicado que el post que publicaban eh, mano ya lo tengo aquí. Eh, después de varios años sin salir a competir y con jugadoras que hace muchos años que no juegan, acompañadas de las juveniles, pero con muchas ganas e ilusión, han conseguido traerse la copa Cabildo insular de Fuerteventura senior femenina para Morrojable. El compromiso, la humildad, el trabajo, la constancia, la actitud y el equipo han hecho posible lo que parecía imposible. Sin lugar a dudas, más que merecido. 3 de 3, pero con los pies en el suelo. Campeonas, toca disfrutar del triunfo logrado, chicas. Enhorabuena, ya nuestra querida afición. Muchísimas gracias por acompañarnos, apoyarnos y arroparnos. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Muchas gracias, afición, 1, 2, 3, morro. Eh, balonmano, morro Javier, Virgen del carmen eh, firmado, pues por, por ellos mismos, ¿no? 9 y 48, felicidades, de verdad, felicidades y que, que sigan los éxitos. Ya digo, intentaremos también cubrir algún partido que otro del. del balonmano. Nada más, eh, eh, yo, eh, te dejo con el pastor, el pastor Alberto Ares, entrevista que le realizamos ahora a las 11 de la mañana, a las 10, perdón, de la mañana y a las 11 de la mañana, ella de un cantar, ella de un cantar que en el día de va a estar bastante bonito porque la verdad que el festival parranda la Sábada fue bastante bonito y con la parranda Chabuco, eh, mañana mucho más y mejor, así que te espero mañana a las nueve y media de la mañana en el Sur Despierta. Ahora viene el Pastor Alberto Ares y después ese ella de un cantar. Lo dicho, sé feliz, que es gratis y mañana nos vemos. Chao, chao, pescado.